Hola, yo soy el doctor Irán Ruiz, dermatólogo, y me interesó esta profesión desde pequeño, ya que mi padre aún es dermatólogo, y yo era el único en mi casa que soportaba ver los libros con las fotos de las enfermedades de la piel y no le daba náusea. Y poco a poco me fue interesando el campo. Estudié en el colegio de Mayagüez, la premédica, hice mi años de internado en medicina interna en el Hospital Universitario, el Centro Médico. Hice mi residencia también en la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas. Y entonces hice un fellowship en Houston en cirugía de micrográfica de bosque, básicamente cirugía de cáncer de la piel. Desde que me gradué, estuve 10 años como profesor auxiliar en el Departamento de Dermatología. Y ahí entonces fundé la clínica de la cirugía micrográfica de Amos, que luego entonces la doctora Sheila Valentín continuó. Y me ha interesado mucho ciertas enfermedades que cuando yo era residente las estudiábamos, pero desgraciadamente lo que había para ofrecerle al paciente era bien poco. Y a través de los años, condiciones como la psoriasis, dermatitis atópica y de la dermatitis suporativa, el mismo cáncer de la piel, ha evolucionado increíblemente, y de hecho la investigación que se ha hecho en dermatología ha sido fundamental para tratar otros tipos de cáncer. ¿Por qué la dermatología es tan interesante y tan fácil de investigar? Porque lo tenemos frente a nosotros. No tenemos que hacer placas, no tenemos que hacer exámenes como MRI, CT scan. Es básicamente el examen físico, un buen historial, y tenemos la clínica frente a nosotros. Durante mis años en la residencia, había muchos casos que había que compartir entre otras especialidades. Pero desde siempre, el principio básico del tratamiento de cáncer, además de la prevención, es la cirugía y extirparlo completo. No importa el tipo de cáncer que sea, si uno logra extirparlo completo y el cáncer no ha metastatizado, el paciente está curado. No importa el cáncer, el tamaño ni cuán agresivo sea. Si se queda una pequeña celulita, el cáncer vuelve otra vez a salir. Y ya una vez se riega, pues los tratamientos son ya sistémicos, quimioterapia o radioterapia. No había nada más frustrante que uno hacer una operación, sacar un cáncer en la cara, se hacía una reconstrucción, quedaba la reconstrucción bella y preciosa, el paciente bien contento, la cicatriz casi notaba, y que a los 6 meses volviera a salir. Y cuando vuelva a salir, pues eso era bien frustrante porque uno dice contra. Yo creí que lo saqué todo, el patólogo me dijo que lo saqué todo, pero volvió a salir de nuevo y uno siempre se sentía culpable. Gracias a esta técnica de Amos, podemos casi evitar eso en casi todos los casos, porque en la cirugía de Amos nosotros extirpamos el tumor y nosotros mismos lo chequeamos en el microscopio, el laboratorio está justamente en la oficina, y sabemos en qué parte del paciente queda lesión residual. Eso quiere decir que se pueden sacar márgenes más pequeños, no hay que sacar tanta piel normal, pero nos aseguramos de que se saca completo. En el melanoma específicamente sí se utiliza la técnica de Amos, pero casi siempre en melanomas que son en la cara y que son superficiales, porque ya en los melanomas más profundos pues hay unos márgenes establecidos de cuánto se tiene que sacar, y todo va a depender en el melanoma de la profundidad del tumor. Va a depender el pronóstico y va a depender del tratamiento. Como mencionamos, lo importante en el melanoma es su detección temprana. En realidad, en los últimos 20 años, se han hecho muchos avances en esto de la detección temprana. Y se ha visto que la mortalidad ha bajado relativamente a través del tiempo. Aunque no mucho, pero se ha visto algo significativo, y que se cree que puede ser por la detección temprana en los casos del melanoma. Aunque ya estos últimos años, como vamos a hablar más adelante, ha habido unos tratamientos que han sido sumamente efectivos para el paciente cuando tiene melanoma metastatizado. El melanoma es un tipo de cáncer de piel. Gracias a Dios, en Puerto Rico no es tan común como en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el paciente en los Estados Unidos es un paciente mucho más blanco, y esto tiene que ver mucho con el daño solar. Mientras más trigueños somos, más protegidos estamos del sol. Si hay unos factores que hay que tener en consideración, si usted tiene un familiar cercano con melanoma, es un factor de riesgo. Si usted ha tenido 2 o más quemaduras de estas de ampolla, como hacíamos cuando éramos teenagers,
tiene un poco, no sube, pero tiene un factor de riesgo. Si tiene más de 50 lunares en su cuerpo, tiene un factor de riesgo. Así que, aunque es un lunar mucho más raro en Puerto Rico, siempre, especialmente en esos pacientes que tienen estos factores de riesgo, hay que examinarlo para tratarlo a tiempo. El tratamiento siempre ha sido, como les mencioné, quirúrgico, y a través de los años esto ha evolucionado desde que la gente, cuando le salía un melanoma en la mano, le amputaba el brazo, a que hoy en día hay veces que el melanoma sale en la uña y no hay que cortar el dedo, simplemente se saca el aparato de la uña por completo. Y a través de los años, pues los márgenes quirúrgicos han ido evolucionando. Lo más que se saca de piel normal son 2 centímetros. Lo otro que ha venido también como una invención que nos ha ayudado es la biopsia de nódulo centinela. Aunque ha sido un poco controversial, por lo menos en el diagnóstico y en el pronóstico, el paciente que tiene un melanoma que sea un poquito ya más grueso de lo normal, se recomienda que saque este tipo de biopsia. Prácticamente es, se saca el melanoma y se inyecta una sustancia, y esa sustancia va a ir hasta ciertos nódulos, y esos nódulos son los que se sacan y se examinan. No hay que sacar nódulos como se hacía antes, porque entonces el paciente va a tener una morbilidad, o sea, después va a tener muchos problemas con eso, y depende de esa biopsia, entonces se puede dar tratamiento. De nuevo, hace ya los últimos 10 años no había tratamiento, que lo que nos decía el paciente cuando tenía el nódulo, uno simplemente le decía el pronóstico: mira, en 40% de tus casos van a estar vivos en 5 años, en el 60% no, pero no había nada que hacer. Hoy en día hay diferentes medicamentos que no son quimioterapia, que se llaman medicamentos inmunológicos, que lo que hacen es que estimulan al cuerpo, las defensas del cuerpo, a atacar el melanoma. Y aunque sí tienen efectos secundarios, los efectos secundarios son mucho más tolerables y el efecto es mucho mejor que la quimioterapia que teníamos antes. Por ende, en resumen, siempre que uno tenga un melanoma que tenga cierto riesgo de regarse, se hace ese estudio y entonces se puede ofrecer este tipo de terapia que ya está aprobada por el FDA, y hay un montón de medicamentos que se están estudiando hoy en día que pueden entrar en algunos estudios prospectivos. A través del tiempo hemos tratado de hacer conciencia de la importancia de la detección temprana del melanoma. Nadie debería morir de un cáncer de melanoma, porque lo estamos viendo. Cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de colon, ovarios, son cánceres que cuando dan síntomas ya el paciente es muy tarde. Y nosotros, con simplemente una observación y una biopsia, que es un procedimiento extremadamente sencillo, podemos detectarlo a tiempo. Y hacíamos clínica, dábamos charlas, y en realidad no se veía mucha diferencia. Le tengo que ser sincero, cuando salió el caso de Dayanara, y obviamente pues yo no soy su dermatólogo, simplemente estoy hablando por lo que sale en la prensa, fue una revolución. Todo el mundo se empezó a preocupar. Ahí todas las mamás le ponían filtros solares a los hijos. Todos venían para chequearse los lunares. Y es una pena que tenga que pasar algo como lo que pasó con Dayanara para que esto cree conciencia en la población. Obviamente hay enfermedades cardíacas, hay diabetes, hay obesidad, hay miles de cosas, pero una cosa tan fácil como que usted vea un lunar en su cuerpo que le cambia, que empieza a crecer más rápido, que no se parece a los demás, que los bordes son irregulares, nada, que vaya un dermatólogo, lo chequee y le vaya a decir: esto es bueno, esto puede ser malo, y si dice que puede ser malo, tiene que hacer una biopsia. Y es bien importante la biopsia. La biopsia, lo digo para mis colegas médicos y no dermatólogos, la biopsia tiene que ser casi siempre sacar la lesión completa. Muchas veces, por no querer hacer una cicatriz, se saca un pedazo pequeño, y para el patólogo es sumamente difícil dar un diagnóstico cuando la biopsia es superficial o pequeña. Es aún cuando la biopsia es correcta y hay áreas grises en la patología, cuando el patólogo no puede decir si es bueno o si es malo. Y cuando pasa eso, pues asumimos que es malo y lo sacamos. Pero de nuevo, gracias a estos casos de la gente que son bien queridas y bien famosas, pues la otra gente se preocupa, pero como todo, el tiempo pasa, el tema se enfría y hay que volver a recalcarlo. En Puerto Rico todos los días tenemos verano, todos los días vemos la gente quemándose en la playa, todos los días los teenagers nos ignoran, pero es bien triste cuando un paciente, especialmente jóvenes, que son los que
pueden fallecer con este tumor, fallecen. Y recuerden que si la probabilidad de una en mil y usted le tocó ese una, los otros 999 no importan. Así que mi consejo es que eso es algo tan sencillo, no hicieron una prueba de sangre. Chequéese si usted tiene los factores de riesgo que discutimos, porque un examen sencillo puede salvarle la vida. Yo llevo ya como 21, 22 años en la práctica y en realidad pues he tenido bastante experiencia con los pacientes de melanoma. Y es bien interesante porque siempre a nosotros nos relajan de que somos los pimple poppers y que nunca salvamos una vida, y esas son las oportunidades que tenemos para realmente salvar vidas. Yo he tenido pacientes jóvenes que han venido con melanomas superficiales y los hemos operado y se han curado por completo. He visto desgraciadamente pacientes ya con melanoma avanzado que con todos los tratamientos que les da fallecen. Recientemente tuve uno con un melanoma que si lo hubiéramos tratado o verlo hace 10 años, el paciente estuviera muerto. Era una cosa como los primeros estudios que salieron de los tratamientos. La gente tenía, hace un PET scan y está pintado completamente el melanoma regado por todo el cuerpo. El paciente lo empieza en tratamiento y como ya el paciente está en hematología, oncología, pues yo no sé nada de él y vuelve como al año porque tiene vitiligo. Vitiligo es una enfermedad que el cuerpo ataca los melanocitos, que son los que producen el color de la piel, y los melanocitos son los que producen el cáncer, el melanoma. Y curiosamente se ha visto que estos pacientes, cuando reciben los tratamientos, estos que desarrollan vitiligo es porque tienen una reacción inmune tan buena que además de eliminar el melanoma, que es el cáncer de los melanocitos, eliminan los melanocitos normales y el paciente entonces ahora tiene vitiligo, que son las manchas blancas. Cuando se lo dije al paciente, el paciente estaba extremadamente contento, no le importó nada las manchas blancas que tenía, que eran bastantes, porque pues al yo explicarle que esto es, que su tratamiento está funcionando, pues en verdad realmente eso era lo importante. Y sí, es la satisfacción que nosotros tenemos de poder evitar un desastre. Sacar un melanoma a tiempo, sacarlo completo, realmente salvar una vida, y la satisfacción que nos da a nosotros, pues para eso estudiamos medicina, ¿ves? Para ayudar a la gente. Y con el melanoma pues tenemos esa oportunidad, si lo cogemos a tiempo. Mi exhortación a los colegas míos que no son dermatólogos, los médicos primarios, en realidad ellos son los que dirigen el manejo del paciente y son los que realmente tienen que coordinar todos los servicios para que sea algo multidisciplinario y que el que se beneficie sea el paciente. Si usted sospecha un melanoma, no importa que no sea un melanoma, que sea una verruga seborreica, que se equivocó, tiene que errar para el lado del paciente. Cualquier paciente que usted vea que tiene muchos lunares, pacientes que han sido expuestos al sol, que han tenido otros tipos de cáncer, pacientes inmunosuprimidos, ya sea pacientes que están en trasplante o cualquier otra condición, que usted vea una lesión sospechosa, refiera a un dermatólogo, porque en realidad, se lo digo, a veces al propio dermatólogo se nos hace difícil determinar clínicamente si una lesión es benigna o maligna. Y acabamos haciendo un montón de biopsias a lesiones que son benignas, pero si usted hace 50 biopsias y una de esas salió que era un melanoma superficial, los otros 49 no va a hacer ninguna diferencia. De nuevo, la biopsia es un procedimiento extremadamente sencillo y la marquita que deja no es significativa. Tenemos que trabajar juntos, no puede ser una cosa de nosotros nada más, porque en una realidad en Puerto Rico no hay suficientes especialistas. Y si podemos que los dermatólogos sean nada más los que detectemos esto, lo vamos a detectar muy tarde. Lo mismo con la culebrilla, yo les digo, si usted piensa que es culebrilla, déle el medicamento y después refiéralo. La culebrilla, si no le damos tratamiento las primeras 2 o 3 días, no funciona. Pero con el melanoma lo mismo, si usted sospecha que es un melanoma, usted escriba ese referido, paciente sospecha que es un melanoma, nadie le va a dar una cita en 4, 5, 6 meses. Lo vamos a ver aunque sea el último paciente del día, y no importa que esté bien o esté mal, tenemos que errar para el lado de beneficio del paciente. Por último, me gustaría dirigirme básicamente a los pacientes. Y además de la protección solar que tanto hablamos, recuerden que cualquier bronceado que usted tenga significa que hay daño solar, hay daño genético
a su piel. No hay ningún bronceado saludable. El único bronceado saludable es cuando se pintan, se pintan la piel para que parezca que aguantó sol. Si usted es una paciente de pelo rojo, paciente bien blanco, pacientes que cuando cogen sol nunca se broncean, siempre se queman, que tenga 50 lunares o más. Si tiene lunares que tengan las siguientes características, esto es bien fácil. Lo hablamos del A, B, C, D y E. La A quiere decir asimetría. Si usted tiene un lunar y usted tiene una línea imaginaria por la mitad, las dos mitades deben ser relativamente iguales. Si no, pues A es asimétrico, eso es un factor malo. La B, los bordes. El lunar, estoy hablando de lunar porque son lesiones que parecen lunares. El lunar debe tener un borde regular, no debe tener bordes que entran y salen. El color también debe ser un color uniforme, esa es la C. Si tiene diferentes tonalidades, blanco, gris, negro, violeta, rojo, eso es otro factor. La D, el diámetro. Preferiblemente cualquier lesión que sea menos de 6 milímetros, o sea, la que la cabeza de un lápiz, el borrador de un lápiz, pues no es tan sospechosa. Si mide más, es una indicación que también hay que tener en cuenta. La E, la evolución. Si usted tiene un lunar hace 30 años y el lunar poquito a poco ha crecido con usted y el lunar ahora ha hecho pelo y el lunar ahora un poquito más elevado y perdió el color, no es problema. Si viene un lunar que me salió hace 6 meses y mire lo grande que está, esa evolución es anormal, eso lo aseguro, no es un lunar, es un melanoma. Y lo último que dicen, que es la teoría del patito feo. Usted puede tener 100 lunares y si un lunar que no se parece a los otros 99, chequéeselo con su dermatólogo, pues probablemente ese lunar hay que removerlo. Y por último, si ha tenido un familiar cercano con melanoma, también va a tener un familiar cercano con carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso, que son otros tipos de cáncer. Eso es un factor, pero no tan importante. Si ha tenido un familiar con un melanoma, está en alto riesgo. Y obviamente, si ha tenido un melanoma, está en riesgo de tener otro. Así que esos pacientes le damos un seguimiento bien de cerca. Para finalizar, recuerden incluir en su programa de salud preventiva la visita con el dermatólogo. Espero que esto les haya sido útil y estamos a sus órdenes.